Y un grupo de personas denunciaron haber sido estafada en el conocido juego de Pandero. Según sus declaraciones, perdieron más de 20 mil nuevos soles. Clamores unánime, aunque muchas de ellas ni siquiera se conocen, en común solo tienen la desgracia de haber perdido montos superiores a los 20 mil nuevos soles en un juego denominado La Junta, una especie de pandero a gran escala y en el que solo se habría beneficiado la organizadora Luz Marina Quispe, a la que ahora acusan de desaparecer con más de 2 millones y medio de nuevos soles. Solamente le aportábamos el dinero, ya nos venía a cobrar de tu junta, ciegamente le hemos amortizado nuestro dinero cada domingo, cada 5 días, el día que llegaba, toma, toma. Según la propia investigación que a la fuerza iniciaron las agraviadas, los afectados son sobre todo comerciantes de los mercados Modelo, Exmaltería Lima, el mercado de Choclos y hasta trabajadores del mercado de Pampas en Huancavelica. Cada uno aportaba semanalmente desde 80 hasta 150 nuevos soles, esperando ganar hasta 25 mil nuevos soles en los sorteos. Por favor, yo soy una persona enferma, soy una persona ya mayor de edad, pensando hacer algo para mi vejez. He juntado un de ellas, señorita. De mi hijo es 30 mil, él todavía no viene. Con nuestra plata de nosotros, ella se ha comprado. Con nuestro dinero a tanta gente ha estafado. Que nos devuelva nuestra plata. Ajá. Por favor, nada más que nos devuelva nuestro dinero, nada más eso queremos. ¿Qué más vamos a pedir? Muchas comerciantes de este pequeño grupo jugaban con Luz Marina Quispe desde hace 2 años. Por ello, les sorprendió que el pasado 19 de febrero, la sospechosa, también comerciante de verduras, les comunicara de un déficit que le impediría pagar los intereses. Entonces prometió que les devolvería el capital, sin embargo no la volvieron a ver desde el 7 de marzo. Pido por favor al Poder Judicial que nos apoye. Claro que quizás no tenemos pruebas, pero somos cantidad de personas que estamos estafadas. Seguros de que no son los únicos agraviados, los comerciantes ya pusieron una denuncia ante la policía y la fiscalía. Al menos esperan recuperar el capital que tan ingenuamente le confiaron a una extraña.